Ciudad de México, El Universal. El nuevo gobierno traerá consigo más gasolinazos, pronosticó Ángel Ávila, presidente nacional del PRD. Aunque AMLO asegure que no habrá más aumentos a la gasolina y lo disfrace con otro nombre, agregó, el perredista precisó que el ajuste a la inflación sí es un gasolinazo. Debe cumplir promesas en un comunicado. Ángel Ávila aseguró que el gobierno de López Obrador debe cumplir sus promesas de campaña y evitar más gasolinazos. Explicó que la realidad que se avecina para el 2019 es un aumento a la gasolina, y eso a la ciudadanía no se le ofertó durante la campaña. En la campaña se le engañó a los ciudadanos diciendo que el precio de la gasolina iba a bajar, ahora se quiere engañar con el tema de que se va a mantener, y solo se va a ajustar con la inflación. A eso le llamamos gasolinazos, aseguró. Los mexicanos no se merecen más engaños por lo anterior, dijo. El PRD trabajará con el grupo parlamentario del partido en la Cámara de Diputados para que en el próximo presupuesto de egresos, el precio de la gasolina se reduzca. Agregó que los mexicanos no se merecen más engaños. No queremos que nos digan que bajará el precio de la gasolina, cuando la realidad es que aumentará. El PRD seguirá estando del lado de la gente. Ávila Romero exhortó a Morena para que cumplan sus promesas de campaña, y con ello el PRD dará sus votos a favor de la reducción del precio de la gasolina.